Señor en esta mañana preciosa nuevamente. Esta es una vigilia de poder y milagro. Gloria a Dios porque hasta el día de hoy su diestra nos ha sostenido. Día con día estamos clamando y pidiendo para que Dios haga cosas nuevas. El Ministerio, hermano, internacional, poder y milagro, hermano, estamos para servirle. Gracias al Señor. Gloria le damos al Señor por todo lo bueno que Él ha sido día con día. Nos sorprende cada día, hermano, la misericordia de Él es mayor. Y para la honra y gloria de Dios estamos trabajando de una manera sobrenatural. Estamos pastoreando el Ministerio Internacional, Poder y Milagro. Y para nosotros es un privilegio en esta mañana preciosa estar delante de estas pantallas, a todos los televidentes, a todos los hermanos del Ministerio Internacional. Dios los bendiga y les pido que estén orando y clamando por cada una de las peticiones que mis hermanos traigan en esta mañana preciosa. Yo sé que el Señor comenzará a hacer grandes cosas. El Señor estará haciendo milagros. Almas vendrán a los pies de Cristo porque viene un mensaje tremendo. La semana pasada les dijimos que estaríamos con la segunda parte de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Está cerca el fin, hermano. Estamos en los últimos tiempos y gracias al Señor estamos sirviendo a Cristo, ¿verdad? Y es por eso que se está predicando este evangelio a todo el mundo, para que todos puedan entender que hay un Salvador, que hay un Libertador, que hay un Sanador, que hay un Restaurador. Amén. Y para honra y gloria de Dios estamos sirviendo, ¿verdad? En esta mañana preciosa le damos la gloria y la honra solo a Dios, porque solo Él se merece. Yo quisiera que antes que presentara a mi esposa y a mi hermano Misael también, quisiera leerles, hermano, el Espíritu Santo me puso que leyera este salmo. Y es un salmo poderoso porque en realidad quien merece toda gloria, quien merece toda honra, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él sea la gloria, sea su nombre alabado. Si nosotros estamos en este lugar, no es para que nosotros seamos vistos por ustedes, es para darle honra y gloria al único que vive, al único que reina y al único que viene, hermano. Al Rey de Reyes y Señor de Señores sea la gloria, porque es por Él que estamos en este lugar. No es porque seamos los mejores, simplemente es porque Él así se le ha placido para que estemos en este lugar, para poder llevarte esta palabra que transforma y renueva. Gloria a Dios. Yo quisiera que, si tú estás ahí detrás de las pantallas, quisiera que vieras ahí en la Biblia, que la abrieras tu Biblia en el Salmo 113. Y mira lo que su palabra dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Solo el nombre de Él sea bendito desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Y mira lo que dice el versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? No hay nadie como nuestro Dios, hermano. No hay nadie que sea mejor que Él. Él es grande, Él es poderoso, Él es fuerte. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas? Aleluya. Esto me llena de gozo cuando yo leo esto. Que se humilla, oiga bien, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él, oiga bien, él levanta del polvo al pobre y al menosteroso. Alza de su muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Gloria a Dios. Dios nos ha hecho, hermano, y nos ha levantado de ese polvo, de ese lodo cenagoso, para ahora poder estar sentado, hermano, a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 9. Él hace habitar en las familias al estéril, que se goza en ser madre de los hijos. Aleluya. Sea el nombre de Jehová alabado en esta hora. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Y le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es una vigilia de poder y milagros. Y voy a dejar a mi esposa con ustedes también para que se presente en esta mañana preciosa. Gloria a Dios. Le doy gracias primeramente al Señor por darnos una oportunidad más de estar aquí, televidentes, poder aquí compartir la palabra con cada uno de ustedes que están allí. Le damos gracias a Dios y manténganse con esa fe puesta por la palabra. Sabemos que somos salvos, ¿verdad? Y traemos una palabra a la continuación del viernes pasado, porque muchos piden señales. Entonces nosotros traemos aquí la continuación porque esto está hermoso y es muy profunda esta palabra, ¿verdad?
Entonces le damos gracias a Dios y manténganse ahí creyendo que este es el día que Dios ha hecho para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en él. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermano Misael. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es alabar a Dios. Y me gozaba con esta palabra que traía el pastor. Y dice versículo 8. El 7 dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. Es una palabra, pero bien tremenda, y doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me da, y Dios bendiga a todos los que están mirando esta programación. A mis hermanos que están viendo el Ministerio Internacional Poder y Milagros, Dios bendiga a cada uno. Y nos gozamos estando en esta noche y traemos, como decía mi hermana pastora, traemos esa palabra que realmente Dios nos ha mandado a eso. Solamente Dios es el único, Jesús es el único que salva, sana y liberta. Y quiere salvar al mundo, porque dice que él vino al mundo no a condenarlo, sino a salvarlo. Así es que traemos esa palabra poderosa y que Dios bendiga a cada uno de los televidentes. Y gloria a Dios por eso, porque él es bueno. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, le damos gloria al Señor. Sí, padre, hermanos, esta es una maravilla, hermano, es estar sirviéndole al Señor, es algo poderoso. Nos sentimos honrados y privilegiados de poderle servirle a nuestro Dios poderoso. Señor, y en esta hora vamos a orar, no sí, vamos Señor. A perder mucho Padre, tiempo. Traemos una invitada Jesús, también sí, que va a estarnos entonando unas alabanzas para la gloria de Dios, que también va a estar con nosotros en el Ministerio Internacional Poder y Milagros. Recuerden que vamos a estar nosotros haciendo lo que es la inauguración el día viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Vamos a estar nosotros, hermano, dando la inauguración de este Ministerio Internacional Poder y Milagros. Ya hemos estado abiertos, hermano, desde hace un mes y medio, pero para honra y gloria de Dios estábamos terminando de remodelar todas las instalaciones y gloria a Dios, ¿verdad? Porque no habíamos hecho una inauguración, pero pensamos, hermano, tener esta inauguración el día viernes 14 de septiembre, 15 y 16. Vamos a estar estos 3 días. El día viernes será un día de alabar y glorificar a Dios. No Aleluya, te lo pierdas, hermano, porque sí, vamos a estar glorificando a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, porque es necesario que el pueblo, la Biblia dice, tales adoradores anda buscando, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario alabarlo y glorificarlo a Dios. Si a ti te gusta adorar y glorificar a Dios, vamos a estar el 14, que es día viernes, vamos a estar alabando y glorificando a Dios. Y vamos a tener a nuestra hermana Keren, que nos visitó la semana pasada, hermano, que estuvo con nosotros. Y en realidad, hermano, fue una gran bendición. Ella, hermano, tiene un ministerio tremendo. Fue de gran bendición. Muchos hermanos nos llamaron y nos dijeron de que estaban preciosas las alabanzas. Y para honra y gloria de Dios, yo creo que me gustaría de que usted fuera personalmente y pudiera usted estar ahí con nosotros gozándose en la alabanza. También vamos a tener en esta mañana a Brigitte López, que va a estar con nosotros también, que va a entonar unas alabanzas también para honra y gloria de Dios. Yo creo que día con día, por algo el Señor nos puso este ministerio que se llama Ministerio Internacional Poder y Milagros, porque en realidad es un ministerio internacional. La vez pasada tuvimos una gran bendición con un pastor que viene, hermano, de Pakistán. Y tuvimos una victoria tremenda, un testimonio tremendo. Aleluya, aleluya, hermano, para sí, nosotros señor, no hay fronteras. Para nosotros, hermano, si usted es de El Salvador, no hay problema. Si es de Honduras, no hay problema. Si es de Guatemala, no hay problema. Nosotros tenemos una sola ciudadanía. Aleluya. Y aleluya, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que en el cielo. Sí, y señor, para eso le damos gloria y honra al Señor. Vamos a orar.
Vamos a orar en este momento, sí, hermano, señor, y vamos a pedir al Señor que tome control, sí, de esta madrugada preciosa, y que sea el Espíritu Santo ayudándonos. Padre, tú que estás en gloria en esta hora, venimos delante de ti reconociendo que tú eres Dios y que no hay nadie como tú, Señor. Venimos a exaltar tu nombre, a glorificarte, a darte a ti gloria y honra, porque solo tú mereces, Señor, toda gloria. Señor amado, en esta mañana preciosa, creemos que vendrás, Señor, haciendo milagros, prodigios, Señor, que el Espíritu Santo se moverá de una manera sobrenatural. Declaramos, Señor, que la gloria de Dios sea manifiesta en esta hora con tu poder, Señor amado. Toca los corazones ahí donde están, Señor, los hermanos que están, Señor, pasando problemas, los que están pasando situaciones difíciles. En esta hora, Señor, clamamos a ti, reconocemos tu poder y te pedimos que seas tú tomando control, Padre, de esa familias que están al borde del divorcio, Padre, de esas familias que se están perdiendo, Padre, de esas familias que se están destruyendo, Padre. En esta hora venimos delante de ti pidiéndote por toda la juventud, Señor, de Houston, Padre, y todos los que están en El Salvador, Honduras y todos los países, Señor. En esta hora clamamos por las almas, clamamos por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, sanando, libertando, transformando. Declaramos hablar palabras de sanidad y no de enfermedad. Declaramos hablar palabras de bendición y no de maldición. Declaramos hablar palabras de poder, Señor amado, que va a poder cambiar y transformar los corazones. Espíritu Santo, tú que estás en esa cama, levántate en esta hora, pon fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el momento que tienes que levantarte con fe, que tienes que levantar con fe, que tienes que comenzar a clamar, que tienes que comenzar a creer, porque la palabra de Dios es clara y dice que todo aquel que cree, todo le es posible, porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Agrada al Señor en esta hora, créele a Dios. Hay cosas preciosas, ay mi Dios amado, en esta hora el fuego tuyo, Señor, fuego de Dios, quemando toda enfermedad, quemando todo espíritu de cáncer, quemando todo espíritu de leucemia, quemando todo espíritu de problemas en el sistema inmunológico, quemando, Señor, todo problema, Señor amado, de páncreas, Padre, problemas de piedra, Señor, cálculos, Padre, en el nombre de Jesús son destruidos en esta hora por el poder de la palabra. Problemas en la sangre, Padre, problemas de azúcar en la sangre en esta hora es cancelado por el poder de la palabra. Enfermedades que atacan, ay amado Dios, el sistema inmunológico en esta hora son cancelados. Venimos contra todo principado, contra toda potestad de las tinieblas, rompiendo y cancelando toda arma del enemigo en el nombre de Jesús, y declarando la gloria de Dios, declarando que el Señor es el que hace los milagros. Ay, amado Dios, en esta hora toma control. Espíritu de autismo en esta hora en los niños se cancela en el nombre de Jesús. Paludismo en esta hora se cancela en el nombre de Jesús. Problema, Señor amado, en el nombre de Jesús, en los riñones en esta hora son cancelados y cortados. Problemas en la columna, Padre, el nervio ciático en el nombre de Jesús vuelve a la normalidad. Problemas en el disco, Padre, 1, 2 y 3, Señor amado, sean cancelados en esta hora, Señor. Toda dislocación, Señor, en las arterias, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hablamos en esta hora el sistema, Señor, intestinal. Todo problema en colon, Señor, en esta hora se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas del colon en esta hora se cancelan en el nombre de Jesús. Problemas en la próstata, Padre, en el nombre de Jesús. Problemas en los nervios, Padre, en el nombre de Jesús. Problemas, Señor, de tumores, Señor, en la cabeza, en el nombre de Jesús, en esta hora. Ahí está tocándote el Señor, ahí está haciendo la obra el Señor. Problemas en tus rodillas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cartílagos de las rodillas en el nombre de Jesús vuelven a la normalidad por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, problemas en las bráqueas, Padre, en el nombre de Jesús. Problemas de asma en esta hora, cancelamos todo espíritu de asma en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor amado, la gloria tuya, Padre. Espíritus inmundos en esta hora los cancelamos, limpiamos la atmósfera y declaramos el poder de tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que las almas vienen a Cristo en esta mañana. Declaramos la sangre preciosa tuya limpiando, purificando, transformando, renovando, cambiando los corazones en esta hora, quitando todo corazón de piedra, Señor, y convirtiéndolo en
corazón de carne. En el nombre de Jesús atacamos todo espíritu de drogadicción en esta hora. Espíritus de drogadicción se queman en esta hora en el nombre de Jesús. Espíritus de alcoholismo en esta hora se queman en el nombre de Jesús. Amado Dios, divorcios se cancelan en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Ay, amado Dios, en esta hora toma control. Toma control, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios amado, seas tú tocando los corazones. Seas tú, mi Dios amado, tocando las vidas en esta mañana. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, ahora, Padre. Tócalos ahí donde están. Tócalos ahí donde están. Tócalos, Padre, transfórmalos, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor amado. Dios no te ha venido a condenar, hermano. Dios no te ha venido a condenar. Renuncia a toda condenación del diablo. Cancela toda condenación del diablo. Porque el Espíritu Santo te dice en esta hora, Dios envió a su Hijo amado para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar al mundo, él vino a restaurar el mundo. Y en el nombre de Jesús, los días son malos, dice su palabra, porque se ha aumentado la maldad por causa de falta de amor. Pero en esta hora, el Espíritu Santo toma control de sus vidas en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Oh, aleluya. Así como están, vamos a abrir la línea. Y después vamos a ir con nuestra hermana Brigitte, que va a estar cantando unas alabanzas. Vamos a abrir las líneas en este momento. Gloria a Dios. Y vamos a ir a recibir estas llamadas en esta hora. Llámanos si tú eres la persona que Dios puso en esta hora, hermano, que en realidad tenía esos problemas en las vías urinarias. Todo problema de alergia en esta hora se cancela. Hay una mujer que tiene alergias en esta hora y no aguanta la picazón en esas alergias. En el nombre de Jesús, Dios en esta hora cancela todos los problemas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a recibir las primeras llamadas. Aleluya. Gracias, Señor. Hay una presencia de Dios tremenda. Hay algo que Dios va a hacer. Hemos estado clamando y hemos estado pidiendo por todas las vidas. Hemos estado declarando que la gloria de Dios se va a hacer manifiesta con poder y gloria en esta mañana. Hemos declarado que el Espíritu Santo hará transformaciones, sanidades. Le damos gracias por cada uno en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Te alabamos. Espíritu Santo, estaba viendo en esta mañana, estaba viendo de que día con día, hermano, los problemas están sucediendo y es por eso que estamos trayendo estos temas, porque el Señor no se equivoca. Apareció esta mañana, hermano, en China, hermano, que todo el lago, hermano, todo un río, hermano, completo, está, hermano, rojo, y ellos han tratado de investigar y no hayan cómo hacer para saber qué es lo que es, hermano. Estamos en los últimos tiempos y día con día están sucediendo cosas que en realidad la gente no va a creer, pero en realidad muchos, hermanos, les va a pasar lo mismo que le pasó a Felipe y a Tomás. Cuando vino Tomás le dijo, si tú no me crees, mete la mano en mi costado. Amén. Hasta que estén viendo estas cosas van a poder ver que en realidad el poder de Dios, hermano, está llegando. La palabra de Dios está llegando a todo lugar. Aleluya. Tienes que comenzar a reconocer, sí, que los últimos, sí, tiempos, padre, están a la puerta, y no te vaya a suceder como aquellas vírgenes. Cinco, amén, eran sensatas y cinco insensatas. No vaya a ser que te quede como la insensata. Es tiempo de, hermano, de estar, gracias, clamando, estar orando, estar intercediendo, estar buscando la presencia, sí, de Dios. Señor, amado, quizás, aleluya, en este momento, sí, padre, tú podrías, aleluya, decir, ¿sabes qué? Están, Señor, locos, amado, porque mira la hora que toca, son y están, Señor, allí. Toca, pero yo, padre, quiero decirte, toca, una cosa, gracias, que, Señor, estamos locos por Cristo y es a Él que servimos. Y si en realidad esta fuera locura para muchos, muchos necesitan estar locos. Muchos necesitan de esta locura. Muchos necesitan, hermanos, convertirse. Una vez, cuando vino un hombre, me dijo, abóllate la lavaron el cerebro también, me dijeron. Me recuerdo un día y me dijeron, ya te lavaron el cerebro, los aleluyas. Y yo le dije, gloria a Dios, porque en realidad a ti también necesitas una media limpieza, aleluya, en ese cerebro, porque, sí, en realidad, señor, amado, necesitamos, hermano, estar limpios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Y en esta mañana, gloria a Dios, yo no sé cómo sientes tú, hay una presencia bonita. Está aquí está la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ya estaba esperándonos aquí el Señor.
Aleluya, gloria a Dios. Sé que el Señor. Vamos a decirle a mi hermana Brigitte que cante una alabanza mientras los hermanos nos marcan. Vamos a ir con una alabanza con mi hermana Brigitte y luego vamos a pasar a las llamadas. Gloria a Dios. Nuestra hermana Brigitte nos visita y gracias al Señor, hermana Brigitte. Es un medio de comunicación poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo el 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Amén. Y pues le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado muchas bendiciones y lo mucho que Él nos ha dado hoy queremos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Sí, para nosotros es un privilegio tenerla en esta mañana. Nos sentimos privilegiados. Gracias por la oportunidad también que hermana tuvo el privilegio de poder invitar en esta mañana y me siento bien feliz de estar y tenerla por acá con nosotros, pues gracias al Señor este ministerio va a ser un ministerio de mucha bendición para todos, porque en realidad este no es el ministerio de un hombre, este es el ministerio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a dejarla a usted con esta, voy a recibir esta llamada ahorita. Nación TV, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Sí, buenas noches, hermana. Quisiera una oración para mí, hermana. ¿Cuál es su petición, hermana? Una oración por mi enfermedad. Ok. ¿Sí se puede saber más o menos de qué está padeciendo en este momento de esa enfermedad? Es que yo tengo artritis, hermano. Y artritis. Me hicieron una biopsia en una pierna y en la cadera y como que me lastimó, no puedo caminar ahorita. La Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Si en esta hora usted se pone de acuerdo con nosotros, con esta fe y esta amén. Seguridad, amén. Dios lo puede hacer, hermana. Sí, amén. Póngase la mano ahí donde usted tiene el problema y en el nombre de Jesús vamos a declarar sanidad. Vamos a declarar que algo va a hacer el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, tú que estás en gloria, venimos delante de ti, Señor. Presentando a mi hermana, Señor. Tú diste la palabra que habían problemas, Señor, de artritis, Padre. En esta hora, Padre, cancelamos todo problema de artritis, Padre, en esas piernas, Señor, esa cadera, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, es cancelado por el poder de la palabra. Declaramos en esta hora, Señor, que ella, Padre, en este momento, Señor, comienza a declarar su sanidad. En el nombre de Jesús, todo dolor que esté ahora sintiendo, Padre, sea Padre, ahora el poder de Dios quemando todo dolor. Porque tu palabra dice que por tus llagas ya fuimos nosotros sanados. Por tus llagas ya fuimos nosotros sanados, dice tu palabra. No dice que vamos a hacer, dice que ya fuimos. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mi hermana. En el nombre de Jesús. Amén, hermana. Dios me la bendiga. Bendiciones, sierva. Vamos a ir con mi hermana para que pueda glorificar a Dios ahorita con una alabanza. Y luego vamos a estar recibiendo las llamadas nuevamente. Gloria a Dios. Hermana Brigitte, el tiempo con usted. Gloria al Señor. Sea la gloria.
Solo a Él sea la gloria, solo a Él sea el honor, porque su nombre es santo. Esas alabanzas, hermano, tocan el corazón de Dios, porque solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la honra y la alabanza. Hermana Brigitte, tremenda alabanza, gloria a Dios. Esta, hermana, es algo precioso, ¿verdad? Porque en realidad solo a Él sea la gloria. No hay nadie más que merece gloria y honra. Solo a Él le daremos siempre la gloria. Gloria a Dios. Vamos a ir con otra alabanza, hermana Brigitte. Gloria a Dios. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Maravillado de tu amor. Damos gracias a Dios porque Él nos salvó, nos rescató y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, pues con precio lo pagó, precio de sangre y le damos gracias a Dios porque Él nos escogió
Dice, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le damos gloria a Dios porque ahora somos llamados hijos de Él. Y es un privilegio poder servir y ser hijos del el Dios Todopoderoso, al Dios quien creó los cielos y la tierra, que hizo todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Es nuestro Dios, el Creador, el Hacedor. Y nos, tenemos mucho por qué agradecerle, y porque Él ha cambiado nuestra vida. Él ha dado un sentido a nuestro corazón y podemos poder sentir con el amor de Él en nuestra vida, poder sentir su presencia cada día, poder ver, vivir cada día en el amor de Él, en el conocimiento de Él a través de su palabra. Y le damos gracias a nuestro Dios por todo lo bueno que Él es cada día, cada momento. Y por eso le entonamos, le adoramos, porque hay un gozo en nuestro corazón, hay una gratitud en nuestro corazón por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo y por lo que va a hacer todavía. Le damos gloria a Dios por lo que nuestro Dios cada día nos enseña a través de su palabra. Gracias, hermanos, y les invitamos a seguir adorando y sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Este canto se titula Tu Mirada. Thank you.
Señor, le damos gracias al Señor, gracias, por mi hermana Brigitte, aleluya, López. Y ahí, como pueden ver el anuncio, este 14 de septiembre estará en las instalaciones del Ministerio Internacional Poder y Milagro mi hermana Brigitte López. Gloria a Dios, son unas alabanzas bien bonitas, poderosas, ¿verdad? Que yo espero que tú estés ahí con nosotros ese día. Es nuestra inauguración del Ministerio Internacional Poder y Milagros. Vamos a tener ese concierto de alabanza. Va a estar mi hermana Keren y va a estar también mi hermana Brigitte López, que van a estar deleitándonos con esas alabanzas, glorificando el nombre del Rey de Gloria, ¿verdad? Y es poderoso, ¿verdad? Porque Dios, hermano, le gusta a Él que nosotros lo adoremos y lo alabemos. Vendrá un momento cuando estemos delante de Él. Yo creo que en ese gran día, hermano, nosotros vamos solo a estar adorando y glorificando 24 horas y 7 días a la semana. Gloria a Dios. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Hermana Brigitte, gracias. Dios la bendiga. Y pues la esperamos el día 14, que va a ser el viernes. Este viernes que viene vamos a tener, hermano, ese concierto de alabanzas. Nos van a estar deleitando nuestra hermana Keren y nuestra hermana Brigitte, que van a estar ahí con nosotros glorificando el nombre de Dios. Y el día sábado vamos a tener también, hermano, una predicación tremenda. Venga, hermano, traiga a los enfermos. Vamos a estar orando por enfermos, vamos a estar orando por sanidades, hermano. Vamos a estar clamando a Dios por cada una de tus peticiones. Vamos a estar intercediendo ese día sábado. Y el día domingo también, hermano, no nos podemos olvidar de los niños. Vamos a tener un festival en el cual vamos a tener brincolines, vamos a tener, hermano, comida gratis. Va a empezar a las 10 de la mañana el día domingo. Vamos a dar inicio a ese festival para los niños. Vamos a tener también a mi hermano Hernán, que va a tener también lo que son los mopeds, unos mopeds cristianos, ¿verdad? Porque todo es para la honra y gloria de Dios. Vamos a tener mucha diversión para los niños, vamos a tener juegos para los niños, vamos a hacer algo bonito para poder bendecir al pueblo de Dios también, para que... Queremos estar con ustedes, queremos conocerlos, queremos saber, hermano, de ustedes. Me gustaría estar con ustedes compartiendo un tiempo amable, un tiempo glorioso a la par de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Tenemos que habitar juntos, estar en armonía, hermano. Es por eso que estamos haciendo este evento. Queremos conocerte. Ven, el día 14 vamos a tener ese concierto. Los jóvenes, hermanos, vamos a estar deleitándonos con las alabanzas de mis hermanas. Vamos a tener también el grupo de nosotros del Ministerio Internacional Poder y Milagro. Va a estar mi hermano Omar Colindres, que también él tiene una grabación. Y va a estar con nosotros también deleitándonos con las alabanzas y los jóvenes, ¿verdad? Que van a estar ahí con nosotros para exaltar el nombre de Dios. Todos ya saben, están invitados, hermano. No se va a cobrar ni un 5. Usted puede venir, la entrada es gratis, gloria a Dios. Porque la entrada que vamos a tener al cielo también es gratuita. Hermano, la Biblia dice, venid tal como estéis cansados y cargados, que Él nos hará descansar. Cuando usted venga, venga con todo su ser, venga con todo, hermano, ese deseo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos a continuar, vamos a esperar. Tal vez hay algunos hermanos que en esta hora quisieran llamarnos. Vamos a estar abriendo las líneas para poder recibir unas llamadas. Y luego vamos a continuar con el tema, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Gloria a Dios. Nación TV, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está en esta mañana preciosa, hermano? Sí, gracias, hermano. Bueno.
primeramente les agradezco por tener este programa en Nación TV, es muy maravilloso. Amén. Le escuchamos. Aleluya. Amén. Y me gustaría que oraran por mí. Amén, hermano. ¿Cuál es su petición? Si pudiéramos saber. Gloria a Dios. ¿Cuál es la petición que tiene usted? O sea, tengo un problema con adicción al alcohol. Ok. La Biblia, hermano, nos llama a nosotros a que prediquemos este evangelio. Y yo te quiero decir de que Dios me libertó de ese espíritu maligno, ¿me entiendes? Que es el alcoholismo. Dios me sacó hace 13 años. Y para honra y gloria de Dios, hermano, Dios me ha traído día con día de gloria en gloria y victoria en victoria. Y si Él lo hizo por mí, yo creo que también lo puede hacer por ti. Y sabes que eres muy valiente en llamar, porque sabes una cosa, lo que Dios está esperando es que nosotros le demos una tan sola oportunidad. Y en esta hora tú le estás dando una oportunidad. Amén. Me gustaría orar por ti, pero también me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gustaría en esta mañana también entregarle tu vida a Cristo, abrirle tu corazón para que sea Él comenzando a transformar tu vida? ¿Hermano? Sí, sí me gustaría. Ok, vas a hacer esta oración conmigo. Y yo me gustaría hacerlo. Y yo sé que desde esta mañana, hermano, óyeme bien lo que te voy a decir, desde esta mañana, por el poder de la palabra, yo declaro que, hermano, en el nombre de Jesús, tú vas a poder vencer a ese enemigo, porque solo yo no podía, pero con Cristo, Él me ayudó para yo poder vencer y salir de esas garras del enemigo. Di conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres Señor Dios. Y te pido perdón. Reconozco que tú eres Dios. Y te pido perdón en esta mañana. Y te pido perdón en esta mañana. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Solo no puedo, ya lo intenté. Solo no puedo, ya lo intenté. Tú ya sabes que no quiero seguir en esta vida. Sabes que no quiero seguir en esta vida. Y es por eso en esta mañana. Y es por eso en esta mañana. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Cámbiame. Cámbiame. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Reconozco tu gran poder y tu inmensa misericordia. Reconozco tu gran poder y tu inmensa misericordia. Señor. Señor. Te acepto como mi único Dios. Perfecto como mi único Dios. Y mi único Salvador de mi vida. Y mi único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En ese libro de la vida, Señor. En este libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Levanta tu mano derecha y donde estás, déjame orar por ti. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Adolfo Cruz. Adolfo Cruz, Padre. Mira, Señor, la vida de mi hermano Adolfo Cruz, Señor. Te doy gracias, Padre, porque mira, Señor amado, así como un día yo tuve esa necesidad de conocerte, Padre, y poder ser cambiado por tu mano poderosa y por tu gran presencia, Señor, en esta hora yo te pido por Adolfo Cruz, que seas tú, Padre, restaurando su vida. Que seas tú, Padre, ayudándole, Señor. Mira, Padre, está cansado de ese camino, Padre. Señor de alcoholismo, espíritu de alcoholismo, en esta hora venimos contra ti declarando que Adolfo Cruz en esta hora no te pertenece más. Yo declaro la gloria tuya sobre la vida de mi hermano Adolfo Cruz. Lo bendigo y lo cubro con tu sangre preciosa. Señor, ayúdale con su familia, Padre. Señor amado, devuélvele todo lo que el diablo le ha robado, Padre. Mira, Señor, las finanzas que el enemigo le ha robado. En esta hora, en el nombre de Jesús, te lo pedimos que seas tú bendiciéndolo y guardándolo, Padre. Oh, Señor amado. Ay, Sama, Kia, Rama, Kenda, Rama. Padre, en el nombre de Jesús. Óyeme bien, Adolfo. Yo no sé si en este momento tú estás trabajando, pero hay algo que me dice que viene una nueva oportunidad para ti. Gracias, hermano.
Yo no sé si tú has estado pidiendo, pero hay gente que ha estado orando por ti, Adolfo. Yo no sé quién es cristiano en tu familia, o no sé si hay alguien que está clamando por ti, pero yo veo a alguien que está clamando por ti y gime grandemente. Padre, ayúdale. Señor amado, fortalécelo a mi hermano Adolfo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Hermano Adolfo. Sí, hermano. Si no hay un lugar donde tú te puedes... ¿En qué área vives tú? Aleluya. Vivo cerca aquí donde van a inaugurar ustedes. Me gustaría conocerte personalmente. Ahora a las 7 de la noche tenemos un culto glorioso. Me gustaría que vinieras, quisiera orar por ti personalmente. Yo sé que tú tienes un gran corazón, el enemigo te ha querido borbandear de muchas maneras, mijo, y Dios te ha libertado de muchos problemas. Y en esta hora yo te digo en el nombre de Jesús, trata la manera de asistir, hermano. Ahí va a aparecer mi número de teléfono, y va a aparecer también la dirección. Va a aparecer la dirección del lugar. Anótalo ahí, mi número de teléfono. Adolfo, llámame. Quiero hablar contigo. ¿La dirección es de la Harwin? En la Harwin, el 7250 de la Harwin. Ahí está. Sí, yo conozco bien esa área. Sí, cualquier cosa, llámame. Adolfo, gracias por llamar. Dios te bendiga grandemente. Y, y te lo digo delante de Dios. Me siento bien feliz de que haya dicho sí al Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, hermano. El Espíritu Santo, hermano. Y gracias a Dios también que me ha dado esta oportunidad hasta el día de hoy. Amén. El Señor va a hacer cosas grandes contigo. Yo siento algo precioso en tu vida. Y solo lo que te digo es, búscalo con todas tus fuerzas, mijo. Porque yo me acuerdo que para mí fue difícil también salir de eso, pero solo Dios pudo cambiarme. Y es por eso que me siento feliz, porque yo sé que si Él me cambió a mí, Él puede cambiarte a ti. Hace un momento estaba contándole el testimonio mío a un hermano que estaba aquí afuera. Y le dije, ¿sabes qué? Dios me libró del alcoholismo y de la drogadicción. Y me ha tenido ahora, hermano, en este lugar para poder dar ese testimonio y glorificar a Dios. Que para Él no hay nada imposible. Hermano Adolfo, para Él no hay nada imposible. Cristo te ama tal como tú eres, y como te vuelvo a repetir, ven, quiero hablar contigo, porque es necesario de que yo hable contigo para que tú veas lo que Dios hizo conmigo y lo que sigue haciendo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Si es posible, hoy nos miramos a qué hora del servicio. A las 7 de la noche. Ok. Sí, yo tengo la dirección de ustedes. Ahí te miro, gracias. Mijo. Dios te bendiga. Gracias por habernos llamado. Gracias, que Dios les bendiga. Y hay fiesta en los cielos. Amén, mijo. Un maravilloso programa. Dios te bendiga, mijo. Gracias. Gloria a Dios por la vida de Adolfo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. ¿Sabes una cosa? De que por un alma. Un alma. Por un alma que se salve. Por una alma que se salve. Es una gran victoria. Sí, Señor, gracias. Tenemos la victoria en ti, Señor. Nación TV, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Carlos Pleites. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Un saludo para usted y para su esposa que están ahí en pie de lucha. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el varón también que está ahí. Hermano Misael. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Importante cuando dice Jeremías, ¿verdad? Ajá. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andaréis por él. Amén. Y hallará descanso para nuestra alma. Sí, amén. Eso es, y qué bueno cuando vemos personas que los paramos directamente en la brecha. Y es un gozo para mí verlo de nuevo ahí, que está parado en la brecha. Amén. Orando y velando, como dice su palabra. Y orando por todos aquellos también que tienen necesidad, que tienen un deseo de escuchar palabras, de escuchar
la voz de mi Cristo, porque realmente nosotros somos unos instrumentos para seguir predicando el Evangelio como hicieron en aquel tiempo los apóstoles. Hoy también nosotros los tenemos que hacer, y me da un gusto verlo en la televisión, a usted y a su esposa y al varón ahí que están en pie de lucha. Me da una gran felicidad y un gran gozo, porque eso es lo más importante de nuestra vida. Que Dios me los bendiga y los guarde, y que Dios les siga dando esa fuerza para que sigan predicando. Amén. Hermano, hermano Luis, ¿verdad es, verdad? Sí. Hermano Luis, yo recuerdo, hermano, esas madrugadas que estábamos juntos clamando a Dios. Y, hermano, estamos ahí todavía, para honra y gloria de Dios, estamos trabajando, hermano. Y yo sé que hay un ministerio grande en su vida, hermano. Amén, gloria a Dios. Yo sé claramente que usted es un hombre de Dios, y Dios lo ha levantado en gran manera. Yo recuerdo esas madrugadas que estábamos juntos orando y clamando por las vidas. Amén. Ay, mi Dios amado. Espíritu Santo, gracias por la vida, Santo, hermano. Santo, poderoso Jesús. Samaki, arama, kenda, arama. Padre amado, gracias, Señor, porque recuerdo, Señor, esas madrugadas preciosas que pasábamos clamando juntos. Esos ayunos, Padre, que pasamos juntos clamando, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Ay, Sama, kenda, arama, y su todo lo que hagas, hermano, ha sido en vano. Hermano, dice el Señor, Santo poderoso. Él tiene contado cada momento, cada instante, aleluya. Yo lo bendigo a mi hermano Luis. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por la vida de este varón, Señor hermano. Santo poderoso. Gracias por todo lo bueno que tú has sido y lo que seguirás haciendo en la vida de él, Padre. Sí, Señor. Guárdalo donde quiera que él camine. Te pido por su esposa, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, seas tú trabajando en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana preciosa, por la vida de mi hermano Luis. Lo bendigo y lo cubro con tu sangre preciosa. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermano Luis, Dios lo bendiga grandemente, hermano, y le pido, yo sé que usted es un hombre de oración. Amén. Dios gloria está haciendo cosas grandes, hermano, y le pido que sea usted orando siempre por el Ministerio Internacional, Poder y Milagros. Amén. Y, hermano, vamos a tener la inauguración. Yo no sé si algún tiempo usted se puede dar una vuelta por ahí, hermano. Ahí vamos a estar clamando y pidiendo. Y yo le digo, el Señor está haciendo cosas grandes y nos sentimos privilegiados y gracias por esa llamada. Ha sido de gran bendición para mi vida. Amén, gloria a Dios. Le agradezco mucho. Yo sé que usted ora por mi vida y por mi familia. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Luis. Dios me lo bendiga. Gracias. Igualmente, que Dios los bendiga a todos ahí y que ese ministerio siga adelante. Amén. Y que con ese poder y gloria, con esa bendición es que para cada uno de nosotros, y bendiciones, porque tiene una esposa que seguirá adelante predicando la palabra de Dios también. Amén. Le doy gracias al Señor por la ayuda idónea que Dios me ha dado. Bendiciones, hermano Luis. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga y que Dios lo guarde. Amén. Gracias, hermano Luis. Bueno. Gloria a Dios. Yo recuerdo... Yo no sé si tú te recuerdas, pero el hermano Güerito, un chelito, el hermano Luis que llegó y clamaba con nosotros ahí en la iglesia. Nación TV, Dios le bendiga. En la iglesia. Contesta ahí. Nación TV, Dios le bendiga. Dios me la bendiga, hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, yo oración. Estoy viendo el programa Ministerios y Poder y Milagros. Sí. El pastor. Aquí estamos. Sí, hermana. ¿Cuál es su petición, hermana? Mi petición es que, que oren por mí para yo obtener un trabajo de buen horario en la mañana y buena paga para yo servir al Señor y a nuestro Dios poderoso Jehová
de los ejércitos. Amén. Y yo tengo servicios de la iglesia de las 8 en adelante. So, yo nomás quiero un trabajo en la mañana. Yo no quiero tener un trabajo en la noche para dejarle de servir al Señor. Porque para nosotros es muy importante poner a nuestro Señor y a nuestro Dios poderoso Jehová de los ejércitos número uno en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de ti creyendo, Padre, la palabra que ella te ha pedido, Padre. Padre, mira, Señor Jesús, la petición de tu sierva, Padre, ¿y dónde estás, Señor Jesús? Envíale, Padre Santo, si tienes que cambiarla de trabajo, Señor Jesús, dale otro trabajo, Señor. Porque ella te está poniendo a ti por primer lugar, como dice la palabra, que busquemos primeramente tu reino, Padre, y tu justicia. Y el trabajo es una añadidura, Señor Jesús. Padre, concédele la petición a tu sierva, Padre, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Yo lo creo, Padre, que tú ya escuchaste esta oración, Padre. Gracias porque has abierto los cielos, Padre, y ha entrado esa petición hasta ti, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo lo creo, Señor. Gracias, Jesús. Bendice la vida de tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo créalo, hermana, que ya está hecho. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hay Amén. Una promesa tremenda, Gracias. Hermana, en la Biblia. Y está en Mateo 7, versículo 7, y esa es la regla de oro. Amén. La Biblia dice, pedid y os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En esta mañana usted está pidiendo. Amén. Y Dios Gloria le va a dar. A usted está Aleluya. Tocando y se le va a abrir puertas Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, yo declaro, Gloria hermana, por el poder de la palabra que usted va a poder, hermana, servirle a Dios. Amén. La Biblia dice que él anda buscando, hermana, obreros que puedan servirle. Gracias. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero hay un corazón contrito y humillado en usted. Y el deseo Gracias, ferviente Señor. Que usted tiene por servir, Dios ya lo vio. Sí. Amén. Y la Biblia dice Gloria que él honra a los que le honran. Y usted lo está Amén. Honrando. Dios me la bendiga y siga adelante. Dios me la bendiga también Creí. En el nombre de Jesús. Nosotros siempre tenemos que abrirle el corazón al Señor, Amén. Sinceramente, todo el tiempo y servirle con corazón, Amén, sierva. Con alma y con toda nuestra alma, Amén, sierva. Todo el tiempo y ser obedientes al Señor y ser obedientes a nuestro Padre Dios poderoso, Jehová Dios Amén. De los ejércitos, Amén, porque hermana. Él es el único Dios poderoso, altísimo, que debemos adorar Amén. Y amar en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermanos, también en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus oraciones. Amén. Gloria. Gloria a Dios. También quisiera decir a los hermanos, como pueden allí ver ustedes, Ministerio Poder y Milagros, ese es nuestro P.O. Box. Cuando usted nos quiera escribir, hermano, usted nos quiera, hermano, enviar alguna carta o alguna petición, hermano, estaremos recibiéndolas. Y estaremos orando por ustedes. Nación TV, Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermano Carlos. Amén, hermana, Dios le bendiga. Soy la hermana Gómez. Yo aquí estoy desde que empieza el programa hasta que termina con el hermano Isaac. Gloria a Dios. Les estoy hablando nomás para felicitarlos y qué bendición está su esposa y el otro hermano también. Amén. Y sigan adelante, hermanos, así como nosotros aquí no nos da sueño, ustedes también ahí, gracias al Señor. Sí, qué bendición, hermano, que se están salvando las almas, ¿verdad? No sabemos nosotros, porque dice que nosotros no conocemos la mente de nuestro Señor. ¿Cómo están ustedes ahí exactamente en el momento preciso para que alguien hable, hermano, y pueda salvarse? Estoy contenta porque se ha salvado un alma más que se le ha rescatado al enemigo. Un alma más que se libra, ¿verdad? Se le quita el enemigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, y estoy contenta y nomás, ¿verdad? Pidiendo oración, hermano, para que ore por todo el pueblo de Dios que ya ve las nuevas leyes que han entrado y que el pueblo del Señor, ¿verdad?, que no tiene papeles, que no sé, el Señor me ha puesto en el corazón que oremos por ellos, hermano. Amén. Amén. Comience a hacer la oración ahí, nosotros la apoyamos, hermana. Esto es un ministerio de todos. Bueno, bendito Dios y buen Padre, señor. Que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Sí, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad por que nos das, Señor.
de estar, Señor, y ponerme de acuerdo, hermanos, Señor, porque tu palabra dice, sí, Señor, dos o tres congregados en tu nombre, estás ahí, Señor, con un solo propósito, con un solo sentir, Señor. Ponemos en tus manos, pueblo del Señor, Padre Santo, mira esos documentos, Señor, que tu pueblo, Señor, está necesitando, Señor, y aquí documentos, Señor, son necesarios en esta tierra, Padre Santo. Pero tenemos la ciudadanía celestial, Padre Santo. Estamos, Padre Santo, que tú eres nuestro abogado, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo harás, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Gracias, Padre Santo, y mira a mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, dale esa fuerza, Señor. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanita. Dios me la bendiga y gracias. Que el Señor le bendiga. Aquí estamos, hermano. Que el Señor le bendiga. Cada fin de semana aquí estamos. Señor le bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por mi hermana. Ya casi estamos. Yo creo que vamos a recibir una llamada más y vamos a ir a la palabra porque queremos continuar dialogando sobre este tema tan importante, ¿verdad? Que como les estaba diciendo al principio, en China, hermano, el lago, hermano, completamente está roja toda el agua. Sí. Usted lo puede ver ahí por internet, hermano. Puede ver que están haciendo investigaciones y no saben por qué ha sucedido eso. Yo sí sé por qué ha sucedido eso, porque en realidad estamos en los últimos tiempos. Amén. Y en estos tiempos hay que ponernos atentos. Aleluya. Nación TV, Dios le bendiga. Sí, hermano, me gustaría que hiciera una oración. ¿Cuál es su petición, hermano? Me gustaría que hiciera una oración para mi matrimonio porque tengo mucha depresión. ¿Por su matrimonio? Sí. Aleluya. Sí, Señor. Bendito Dios. ¿De qué área nos habla? Aquí de Houston. ¿En qué área, hermana? De Houston. Sí, pero ¿en qué área? ¿En qué área? ¿Por el 59, por el 45? Sí, por aquí, por el 59. Una pregunta, ¿usted se está congregando, hermana? Sí. ¿Sí? ¿Y quiere que oremos por su matrimonio? Sí, por favor. Amén. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir al Señor. ¿Su esposo sirve al Señor o no? Sí, también está empezando ahorita. Ok, vamos a orar para que el Señor lo fortalezca, hermano Misael. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor amado. Mira a mi hermana, Señor amado, que ha hablado, Señor amado, con aquella convicción, Señor amado, de que tú puedes arreglar su matrimonio, Padre. Oh, Dios mío, restablecer, Señor amado, ese matrimonio. En esta hora vengo delante de tu presencia, Señor amado. Oh, Dios mío, pidiendo esa dirección, Señor amado. Sabiduría, Señor amado, para cada uno de ellos, Señor amado. Oh, Dios mío, que todo problema, Señor amado, que toda dificultad, Señor amado, en esta hora, Señor amado, sea quitado, Señor amado, aleluya. Oh, Dios de la gloria, dale sabiduría para que te puedan buscar a ti y ellos puedan encontrar, Señor amado, en ti, Señor amado. Oh, Dios mío, la solución, porque solamente tú tienes la salida, Señor, a todo problema, a toda dificultad, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado, yo cancelo toda trampa del diablo, todo estorbo, Señor amado, que el enemigo quiere poner en este matrimonio, Padre, y lo declaro libre para ti, Señor amado. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Amén, sierva. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, yo creo que vamos a ir a la palabra, hermano. Como estamos diciendo, ¿verdad? Estamos hablando desde la semana pasada lo que son los últimos tiempos. Según hermano San Mateo, capítulo 24, versículo 5, 6, 7 y 8. En el versículo 6 dice, hermano, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice que no os turbéis. Porque necesario, dice todo esto, hermano, es necesario que suceda. Óyeme bien, y dice, no nos turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano,
Esto está sucediendo en todo el mundo. Guerras, problemas, situaciones difíciles, hermano. Estos son los últimos tiempos. La palabra de Dios, hermano, nos está enseñando y nos está declarando que no estamos viviendo, hermano, no estamos viviendo un momento, hermano, en el que podemos estar perdiendo el tiempo. Ya no hay tiempo para más. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que tú comiences a arrepentirte y a reconocer que hay un solo Dios que puede libertarte de toda trampa, de todo dardo. La Biblia dice de que Él vendrá por su iglesia a levantar, hermano. Y yo quiero decirte en esta mañana que la Biblia claramente nos enseña que, hermano, habrán guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, hijos contra padres, padres contra hijos, hijas contra las madres. Hombres se casarán con hombres, mujeres con mujeres, y todo esto ya lo estamos viendo. Y como les estaba diciendo desde un principio, hermanos, en este momento estamos viendo señales por todos lados, hermano. Hemos visto terremotos, hemos visto maremotos, hemos visto, hermano, que las iglesias, hermano, ha habido un pleito, hermano, ha habido tanto dilema, hermano, sobre lo que es, hermano, la venida de Cristo. Mucha gente, hermano, está hablando blasfema. Mucha gente, hermano, la Biblia dice de que hay muchos que irán y reconocerán a espíritus engañadores viniendo con fábulas, hermano, y palabras que en realidad no provienen de Dios. Muchos espíritus engañadores vendrán, y aún a los escogidos, dice su palabra, si no están listos los va a engañar, porque la palabra de Dios es clara. Yo quisiera de que fuéramos a Timoteo, hermano, a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. En adelante podemos ver, y esto es algo tremendo, podemos ver lo que habla en 1 Timoteo capítulo 4. Yo quiero llevarte a estas connotaciones porque son importantes para que tú puedas ver lo que en realidad la palabra está hablando. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, y mira lo que dice: pero el Espíritu dice, clamaré. Claro. Que en los postreros, oíme bien, postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. De demonios. En los postreros tiempos, hermano, en estos tiempos, muchos están declarando, hermano, y hablando palabras, hermano, que en realidad son doctrinas. Muchos dicen, hermano, que esto, que lo otro. Yo quiero decirte que no hay otro mejor mapa el que te puede llevar a Cristo. Hay un solo camino y el camino es Cristo. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. La palabra es clara. La palabra nos enseña y la palabra es verdadera. Porque Él no es hijo de hombre para ser engañador, hermano. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta, hermano. Porque la palabra es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Yo quiero decirte en esta mañana que en los postreros tiempos muchos apostarán de la fe, hermano, y engañadores hablando doctrinas de demonios. Amén. Hermano, todo eso se ha regado por todo el mundo. Hermano, andaba un hombre que decía que él era Jesucristo, Jesucristo el hombre, y andaba poniéndole sello a toda la gente. Anduvo por El Salvador, anduvo por Honduras, anduvo por todos lados. Y este hombre andaba sellando a la gente, y la gente, hermano, alegres, creyendo que en realidad Él era el Hijo de Dios. Aleluya. Santo. Y yo quiero decirte que muchos se han levantado. La Biblia habla, hermano, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijito, dice, estos son los últimos tiempos. Y ya se han levantado muchos anticristos. Hay muchos anticristos ya. Todo aquel que no cree en Cristo, todo aquel, hermano, que ha renunciado a lo que es en realidad la salvación, hermano, todos esos son anticristos. Ya han surgido muchos, hermano. Estuvo Hitler, hermano, en el tiempo de Hitler, hermano, él mataba a quien se sea. Estaba Osama Bin Laden, hermano, también han matado. La Biblia, hermano, habla claramente, y todas estas señales, hermano, las hemos visto, de que ha habido explotación, ha habido, hermano, maltrato, ha habido gente que ha muerto, hermano, por causa de otros, hermano. Yo recuerdo, hermano, cómo se han levantado estas guerras, hermano, y han enviado, hermano, a lanzar bombas tras bombas, y ha muerto mucha gente inocente. Mire cómo podemos ver nosotros lo que sucedió
el 11 de septiembre, hermano, cuando se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Todo eso ya estaba escrito, hermano. Los problemas que habían sucedido en las Torres Gemelas, hermano, y los problemas que sucedieron en el Pentágono, todo eso estaba escrito, hermano, porque directamente desde ese día, hermano, todo esto se ha venido abajo. Esto no es fácil, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Hermano, tú que estás detrás de las pantallas, la globalización, hermano, está llegando a un nivel, hermano, mayor. Los problemas, hermano, de Estados Unidos en este tiempo, hermano, está sucediendo de que todo ha venido en descendencia. En vez de ir en aumento, ha venido en descendencia. Hermano, día con día, el trabajo, hermano, dicen que están ahorita el 8.3% que se ha perdido trabajos. Hermano, antes en este lugar, hermano, había trabajo por todos lados. Ahora mucha gente se ha quedado desempleada porque estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de que comencemos a buscar el rostro de Dios y nos apartemos de todo ataque del enemigo. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 al 9. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos estamos viviendo en esta hora? Estos tiempos peligrosos. No estamos viviendo tiempos fáciles, hermano. ¿Cómo puedes ver tú esto, hija? Estos tiempos son tiempos que día con día, hermano, ahorita en este tiempo, ahora matan por nada. Son tiempos peligrosos. Tú lo has visto esto, lo que está sucediendo todo día con día, hermano. Ahora en estos tiempos están matando, las mamás matan a los hijos. Amén. Yo he podido ver, hermano, la vez pasada vimos en las noticias, estaban pasando de que una madre metió en una tina a 3 niños. Hermano, eso no proviene de Dios, eso proviene del diablo, porque los hijos son bendición. Aleluya, amén. Hermano, estos son los últimos tiempos, día con día hay peligro, hermano. La Biblia lo dice claramente. Dice que también debe saber esto, le dice al pueblo, que estos son los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos hombres son amadores de sí mismos? Y nos estamos olvidando de amar al Dios de gloria. Amén. Se están enfocando, hermano, en lo que ellos tienen, en las riquezas que ellos tienen. Por eso es que la Biblia dice claramente que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y la orina, hermano, corrompen, sino que tenemos que hacer tesoros en los cielos. Muchos hombres son amadores de sí mismos. Muchos hombres creen en su belleza. Muchas mujeres se creen en su belleza. Yo quiero decirte que todo eso tiene que morir. Amén. Vanidad de vanidades, dice la palabra. Y mira lo que dice después. Son, óyeme bien, amadores de sí mismos, avaros. Hermanos, se han olvidado en realidad del amor de Dios y lo que han querido es hacer dinero. Amén. Dinero, dinero, dinero. Y ese espíritu, ¿sabes cómo se llama? Ese espíritu es el espíritu mamón. Es el espíritu del dinero. Mucha gente se ha enfocado en hacer dinero y hacer dinero. Tener todo aquí, que tener todo allá. Hermano, tener lujos y lujos y lujos. Y se han olvidado de Cristo. La raíz de todo mal. La raíz de todo mal es el dinero, dice la Biblia. El amor al dinero. El amor al dinero. Amén. Y luego, ¿qué dice? Mire lo que dice después. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuos, infatuos, amadores de los deleites, oiga bien, más de que de Dios, que tendrán, dice, apariencia, dice, de piedad, dice, pero negarán, gloria a Dios, mira lo que dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén, aleluya. Evita todos estos. Hermano, nosotros estamos viendo todos estos tiempos. Estamos viendo, hermano Misael, todo esto que está sucediendo. Amén. Hemos visto claramente que el enemigo, hermano, mucha gente, hermano, quiere apachar a otros. Sí. Y se quieren llevar, hermano, porque andan el mejor carro. Se quieren llevar porque andan, hermano, los mejores ropas. Sí.
y están olvidando que en realidad, hermano, la Biblia dice que a estos nosotros tenemos que evitarlos. Amén. Hay algo poderoso también que el mismo Jesús dice. Uh-huh. Dice Mateo 24:43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Por qué está hablando a la familia? Porque aquí está hablando a la familia. Lo que usted está leyendo ahí, estos se han desviado. Amén. Se han apartado del enfoque de la palabra de Dios. Pero aquí le está, ¿por qué está hablando Jesús a un padre de familia? Porque el padre de familia es el que va a entregar cuentas. Tú que nos estás mirando a través de esta programación, quiero decirte de que el Señor quiere salvar a la familia, quiere librar a la familia de la condenación eterna. Porque esto, decía el pastor, decía, son últimos tiempos, y la palabra dice últimos tiempos, tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso es porque verdaderamente se han salido de los planes de Dios. Y Dios quiere que tú regreses a Él. Hay muchos que se han apartado, han creído en la palabra de Dios, estuvieron en la palabra de Dios, pero ahora se han apartado. Pero Dios te está dando una oportunidad, porque dice la palabra de Dios, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, porque los muertos nada saben. Y dice, todo es puesto por olvido. Pero tú que estás vivo, tienes esperanza de alcanzar la salvación, de decirle, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho. Acabamos de recibir una llamada, y este varón con corazón sincero y con valentía, porque este es de valiente, porque el reino de Dios no lo va a arrebatar un cobarde, sino un valiente. Amén. Y este hombre fue valiente en llamar, y aceptó a Jesús. Y dice que cuando un pecador acepta, dice que hay fiesta en los cielos. Así es que te instamos a ti que llames y puedas reconciliarte con el Señor. Puedas aceptar a Jesús como tu salvador personal de tu vida. Por eso es que traemos este mensaje, porque este mensaje es verdaderamente Jesús lo dejó. Porque estas son señales del fin. Y dice que vendrá reino contra reino, nación contra nación. Todo eso ya está viendo. Entonces todo eso ya lo vimos. Y verdaderamente pestes. ¿Cuántas pestes han venido? Ahorita hay muchas enfermedades que no saben ni qué hacer, ni le han encontrado la curación. Amén, los médicos. Porque todo eso ha venido, hermano. Ahora dicen de que también andan esos los zancudos con la enfermedad del Nilo. El virus. El virus del Nilo y todo eso. Y hay muchas cosas, hermano. Y estas son pocas cosas que están. La Biblia dice que antes fue con lluvia, ahora será con fuego. Con fuego. En muchos lugares ahorita, si nosotros podemos ver, hermano, en Alaska, donde nunca, hermano, se había visto, hermano, lugares, hermano, verdes. Ahora, hermano, usted puede ver lugares que están verdecidos, hermano. ¿Por qué? Porque el hielo, hermano, de allá de la Antártida se está deshaciendo, hermano. Hay una parte bien grande que se ha deshecho por causa, hermano, del vapor, por causa del calor, hermano. Y estos tiempos, hermano, día con día usted está sintiendo un calor más fuerte. Hermano, en este tiempo, para hace unos años atrás, ya estaba comenzando a helar el tiempo. Uh-huh. Hermano, nosotros pudimos ver de que el frío, hermano, no fue el mismo frío que se vivió este año a los fríos que se han vivido anteriormente. Porque día con día está sucediendo. Y mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que dice. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, oiga bien esto, que prediques la palabra. Amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo. Estamos instando a la gente, que la gente pueda entender y comprender que estamos en los últimos tiempos. Y mire lo que dice después.
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es por eso que estamos hablando en esta hora y estamos redarguyendo y estamos, hermano, hablando con paciencia esta doctrina. Mira lo que dice el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos maestros van a venir y dice que se van, hermano, a aglomerar en un solo lugar y van a venir un montón de maestros y van a estar hablando conforme a su propia concupiscencia. O sea que prácticamente estarán dejando a un lado la palabra de Dios y estarán haciendo lo que ellos dicen. Estarán, hermano, declarando lo que ellos quieren, pero estarán dejando a un lado la palabra de Dios. Yo quiero decirte que tienes que tener mucho cuidado, porque vienen engañadores, hermano, que van a quererte tener sentado en un solo lugar. Dios no te ha mandado a que estés sentado en un solo lugar. Dios te ha mandado a que lleves las buenas nuevas de salvación a los quebrantados, a los abatidos. Dios no te ha enviado a que estés encerrado en un cuarto, hermano. Dios te ha enviado que te levantes, que vayas por pueblo en pueblo, por puerta en puerta, y es lo que vamos a estar haciendo muy pronto, hermano. Cuando todo ya esté listo en el ministerio, vamos a ir y vamos a tocar tu puerta y te vamos a decir que hay un Dios que te ha venido a levantar. Hay un Dios que en él se puede encontrar salvación. Hermano, la Biblia es clara y dice que todo aquel que lo aceptare a él jamás será avergonzado, pero el que no lo ha aceptado ya ha sido condenado, dice la palabra. Es duro, hermano, pero es así, y es por eso que tenemos que entender. Y mira lo que dice el versículo 4. Aleluya. Y el versículo 4 de ahí del capítulo 4 de segunda de Timoteo dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. La gente, hermano, en ese momento va a apartar de la verdad su oído. Este tiempo te estamos predicando la verdad. La Biblia dice claramente que Él no ha venido, porque en realidad no es que Él haya tardado su promesa, es que Él está esperando de que tú te arrepientas y que vengas a los pies de Él, porque ante Él, dice su palabra, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios no quiere que nadie se... Estamos en tiempos así como en los tiempos de Noé, hermanos, que Noé les estaba a predicar por 120 años y no querían obedecer, hermanos, y al contrario decían que estaba loco ese viejito, estaba aquí, que estaba allá, y les estaba predicando el evangelio. Aleluya. Este es el tiempo también que te estamos predicando la palabra de Dios y estamos queriendo de que tú no te pierdas. Aleluya, gloria a Dios. Porque esto es tremendo, hermano. Amén. Y aleluya. Dice la Biblia que en aquel tiempo será el crujir. Y el llorar y el crujir de dientes. Porque en realidad en aquel tiempo, hermano, mucha gente va a llorar y va a decir: acuérdate de mí, Señor. No, es que tú no te acordaste en el tiempo de Dios. Aleluya. Vendrán tiempos de dolor, dice. Estos momentos solo son momentos, hermano, que estamos pasando leves crisis. Sí, Señor. Pero vendrán tiempos en que dice la palabra de Dios que van a querer morir muchos y no van a poder morir. Aleluya. Aquí en el 9, Mateo 24... 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Así que Dios nos está advirtiendo que no te preocupes si te aborrecen por causa de Él, porque por causa de Él te van a aborrecer. Porque mira, dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, que te aborrezcan a ti el que te quiera aborrecer, pero tú no aborrezcas a nadie, porque Dios no nos ha mandado a aborrecernos los unos a los otros, sino amarnos. Amén. Los unos a los otros. Esta es una advertencia que Dios nos está dando. Si Él ha dejado esta palabra, es para que nosotros no caigamos en esto. Son promesas que se van a cumplir, que Dios las ha dejado. Y lo que me impacta es el 22. Y si Aleluya. Aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Uh-huh. O sea que gloria a Dios, porque los días ya están acortados. Amén. Hermano. Ahora el día, cuando tú vienes a ver, se te pasó. Si tú no aprovechaste a hacer algo, ya se está cumpliendo la palabra. Muchos Aleluya. Están diciendo, no, todavía no, Cristo no viene. Los días se han acortado. Y si no fuese así, dice... aún ni uno se salvará. Dice, por causa de los escogidos, aquellos días, dice, serán acortados.
Así es que gloria a Dios por aquellos que nos están escuchando. Si ya tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ya eres uno de los escogidos de Cristo. Aleluya. Ya estás ahí remando día con día, porque queremos estar en estos días que dice que ya están acortados los días para nosotros. Aleluya. Y así es que le damos gloria al Señor por palabra, porque se va a cumplir. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar, hermano. Aleluya. Así es de que no esperemos más el tiempo, no lo perdamos, porque el tiempo perdido, hermano, después vas a decir, ¿por qué no acepté a Cristo antes? Porque quieres prepararte en esta palabra. Aquí está la verdad. Gloria a Dios, aleluya. En este libro. Sí, Señor. Hay muchas personas que dicen, yo me leo un libro a la semana. Digo yo, gloria a Dios por el que se lee ese libro. Digo yo, si aquí tenés toda la verdad, hermano. Aquí puedes aconsejar a tus hijos. Aquí puedes portarte, o sea, te dice cómo te debes de portar con tu esposo. A la esposa, cómo debe ser con el esposo. Le damos gloria a Dios por esta palabra que nos ha dejado. Este es el manual diario de nosotros. Esta es la comida de nosotros. El alimento para nuestros huesos, dice que es. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Hay una palabra de alerta y este es, dice, sí. le dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Sí. Ahora te dice el Señor, escapa por tu vida. Este es el tiempo. Escapa por tu vida. Escucha bien esto, esta palabra que te da el Señor, sí. Escapa por tu vida, porque si no escapas tú, ven, hay de ti, sí. Hay de ti, el fin viene, y dice, y todos los soberbios serán en aquel día, dice, como estopa, sí. Y dice que no les dejará ni raíz, ni rama, o sea, familias enteras, pero Dios no quiere eso. Hablaba yo del padre de familia, dice, si el padre de familia supiera a qué horas ha de venir el ladrón, sí. Se prepararía y estaría preparado, esperando, pero el ladrón no avisa a qué horas ha de venir, dice que ni los ángeles saben, sino solamente el padre, sí. Y esto está tremendo, escapa por tu vida, Cristo te ama, Jesús dio su vida por ti, Él se entregó. Amén, aleluya. A sí mismo. Dios, sí. Se dio todo. Por dice nosotros. Que Él sufrió muerte y muerte de cruz. Así es que Él te ama grandemente y solamente Él puede salvarte. Amén. Como me salvó a mí de la ira venidera y de este mundo pecaminoso. Jesús, porque escuchábamos a nuestro hermano que aceptó al Señor. Él quería ser libre del alcoholismo. Este que te habla aquí ha sido libre del alcoholismo, en el cual siempre dijo por años, ya no quiero tomar, y nunca pude dejar de tomar por mí mismo. Aleluya. Solamente Jesús pudo hacerlo. Así es que Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera, porque el tiempo avanza bien rápido aquí en la televisión. Aleluya. Yo quisiera ir rápidamente a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os costumbré, dice, ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por cartas, como si fuera, dice, nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Mira qué dice después el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oiga bien, sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todos los que se llama Dios. O es objeto de culto, dice, tanto que se sienta, dice, en el templo de Dios como Dios, haciéndole pasar por Dios. No os acordéis que cuanto yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. ¿Qué decía él? Oiga bien lo que decía. Y ahora vosotros sabéis lo que te di, lo que detiene, dice, al fin, de que a su
debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al que presente, oiga bien, lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo quiero decirte, hermano, en esta hora, el enemigo, hermano, va a venir, pero este todavía no es el tiempo. Es por eso que dice la palabra que nadie os engañe de ninguna manera. Si tú tienes la palabra te tiene que enseñar, la palabra te da a todas las instrucciones, como decía mi esposa, la palabra te enseña para redarguir, la palabra te enseña para poderte dar sabiduría, la palabra te enseña para poder ministrar a otros, la palabra te enseña para amar a tus seres queridos, la palabra te enseña que tienes que amar a tu peor enemigo, la palabra te enseña de que en realidad no hay otro fundamento dado a los hombres que el de Jesucristo. Amén. Entonces, estos son los últimos tiempos. Yo quisiera que en estos últimos minutos que nos quedan de lo que es la programación, vamos a abrir las líneas rápidamente para que... Y vamos a continuar con este tema, yo creo que la otra semana, porque hay bastante, hermano, que nosotros tenemos que dar, hermano, porque en realidad, hermano, esta palabra es tremenda. Estos son los últimos tiempos. Yo quisiera que en esta mañana preciosa... darte unos 5 minutos para que tú llames, y si en realidad tú no conoces a Cristo, este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo, como dijo mi hermano, que los ángeles le dijeron a Lot que escapara por su propia vida. Este es el tiempo de que tú tienes que escapar. Este es el tiempo que tú tienes que decidir que solo Cristo puede cambiarte, que solo Cristo, solo en Él hay salvación, solo en Él hay libertad. Este es el tiempo de salvación. Este es el día de salvación para tu vida. Oh, gracias, Señor. Te damos gloria. Sí, Señor. Por habernos escogido para hablar tu palabra. Este es el tiempo. Gracias por esas personas que están queriendo llamar, Padre. Te los ponemos desde allá en tus manos, Señor. Que seas tú tocando los padres. Aquí estamos para esas almas perdidas. Contesta ahí. Señor, me le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuál es su petición? Quería hacer un comentario acerca de lo que el hermano está hablando. Amén. Y acerca de que mencionaron ahí la apostasía, y entonces, pues la iglesia se encuentra ahora mismo en ese problema, hermano, porque en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Ajá. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puede soportar a los malos, y ha probado a los que dicen ser apóstoles. Ajá. Y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Sí, eso es así. Y entonces han aparecido, como que cayeron para caída, una serie de personajes. Eso es así. En esta ciudad y en Latinoamérica. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene el poder, y el que seleccionó a unos apóstoles, sí, realmente, ¿verdad? Amén. Y entonces él mismo está diciendo que estas personas que están por ahí ahora diciendo que son apóstoles y que son mentirosos, y este es el único versículo en la Biblia donde dice que no lo son, porque si hubiesen muchos apóstoles ahora mismo, la Biblia tuvieran que agrandarla para entonces incluir al apóstol fulano, al apóstol fulanito. Y entonces es por eso que es lamentable. Es por eso que dice ahí, hermano, de que tengamos cuidado, que no nos engañen. Sí. Este es el tiempo, como usted dijo, es tiempo de apostasía, es tiempo que, hermano, estamos viviendo, hermano, que el enemigo se ha levantado de una manera tremenda, y todo aquel, hermano, que quiera escuchar puras fábulas, hermano, que le digan esto, le digan lo otro. Incluso Jesús dijo estas palabras: si alguno te dice que ahí está Cristo, no les hagas caso, no vayas. Incluso dice que si alguien viene hablándote otro tipo de evangelio, no les abras ni la puerta, dice. Amén. Está tremendo esto, hermano. Aleluya. ¿Aló? Gloria al Señor. Sí, gracias. Pues quería hacer ese comentario. Gracias por ese comentario, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y Dios lo bendiga. Yo sé de que estamos ahí, hermano, tratando la manera de hacerlo. Aleluya. Gracias.
Es tremendo lo que él dice, pues estamos viviendo ese tiempo. Yo conozco tus obras, dice, y tus arduos. Y es por eso que tenemos que, hermano, este es un tiempo en el cual, hermano, vendrán momentos, y oiga bien esto en el nombre de Jesús, vendrán momentos que las iglesias se van a abarrotar. Aleluya, de gente buscando salvación. Amén. Vendrán momentos, hermanos, que también muchos hermanos se van a perder porque no obedecieron al llamado de Dios. El que no obedeciera, dice, a la verdad, va a creer a la mentira. A la mentira. Amén. Entonces, prácticamente, hermano, estamos en los últimos tiempos, hermano. Busque a Dios, clame al Señor, no deje que nadie lo engañe. Hermano, hay gran misericordia y hay un gran amor, Señor, de Cristo, porque sí, nadie, Padre, se pierda. Es por eso que Dios tuvo misericordia por nosotros. Señor, y yo le doy gloria y honra al Señor, porque gracias a Él estamos en este lugar. Gracias a Él es porque nosotros estamos de pie, hermano. Y gracias a Él este Ministerio Internacional Poder y Milagro se ha levantado, y declararemos, hermano, la palabra. Y haremos lo que la palabra de Dios dice. Si Dios dice que tenemos que, hermano, romper cadenas, vamos a romper cadenas. Amén, sí, si Dios dice que toda maldición va a ser cortada, hermano, va a ser cortada por el poder de la palabra. Sí, si Dios dice también en su palabra que donde nosotros pongamos las manos los enfermos serán sanados, sí, cuando llegue la gente ahí va a ser sanada por el poder de Dios. Porque eso Dios lo hace, hermano. Estamos en los últimos tiempos, hermano, y no deje que nadie lo engañe. Lea la palabra, hermano. Cada quien puede tener una Biblia, hermano. En los tiempos de antes, hermano, no podían tener Biblia, hermano. Aleluya. Y vendrá el tiempo, hermano, en que vendrá la persecución a mucha gente, hermano. Hace un tiempo atrás, aquí en Houston, había una Biblia en el centro, ya la quitaron. Antes les leían la palabra también en las escuelas, ya lo quitaron. Hermano, vendrá el tiempo de apostasía, como dijo mi hermano, y vendrá el tiempo también de la persecución, donde mucha gente va a querer que le prediquen el evangelio, hermano, y ya va a ser muy tarde. Aleluya. Este es el tiempo de salvación. Aleluya. Este es el tiempo que Dios ha preparado. Este es el tiempo. Levántate, iglesia Maranata, levántate, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas, hermano. Está tocando en esta hora tu vida. Arrepiéntate y vuélvete al Señor. Tú, si te has perdido por un tiempo, regrésate a Cristo. Cristo te ama. Cristo es la solución. No te preocupes si has cometido pecado. En Él hay salvación. Arrepiéntete, porque mira que Jesús mismo dijo que Él no vino a los que estaban sanos, Él vino a los enfermos, porque los enfermos necesitaban de un doctor. Amén. Los enfermos necesitan de un doctor. Señor. Y es por eso que está el doctor de doctores y el Señor de señores. Aleluya. Hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo. Cristo está a la puerta. Ya casi estamos terminando, nos quedan 2 minutos, hermano. Vamos a orar, y yo quiero decirte de que está el Ministerio Internacional Poder y Milagro. Hermano, estamos esperándote con los brazos abiertos. Nos gustaría orar por tus peticiones. No te preocupes, hermano, la entrada, hermano, es gratuita. Vamos a tener este evento el día 14, 15 y 16. Vamos a estar delante de la presencia de Dios, alabando y glorificando al Señor. Vamos a estar orando por tus peticiones. Vamos a estar orando por las enfermedades. Vamos a estar orando, hermano, por liberación. Y vamos a estar declarando el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya no tenemos mucho tiempo. Quisiera que te despidieras de la audiencia. Hasta la próxima semana. Gloria a Dios. Esperamos la próxima, pero antes los vamos a ver el viernes allá. Todos los que nos están escuchando, esperamos verlos allá en el, vamos a tener la inauguración, y nos gustaría, porque muchas personas nos llaman aquí y quisiéramos conocerlos también, porque darles la mano, un abrazo, porque estamos gozosos por lo que Dios está haciendo en el ministerio, porque Él nos ha llamado para cosas grandes, hermano. Amén. Yo no le he creído por cosas pequeñas, le he creído por cosas grandes, y yo lo estoy viendo. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Invitamos a todos los televidentes que nos visiten, y que la paz de Cristo con cada uno de ustedes. El amor del Señor es grande. Y dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Aleluya. Gracias, Señor, en esta hora sí, te Señor. Damos gloria y honra. Gracias, solo a ti, Señor, Señor amado. Gracias, bendice Padre. A todos mis hermanos, y que se puedan gracias, quedar Jesús, con Señor. Mi hermano amor, Isaac Jesús. Méndez, que gracias, se queden gracias, siguiendo gracias, la programación gracias, de esta gracias, vigilia gracias, de poder y milagro. Señor amado, bendecimos la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias.